Antes fue ver la inflación de la primera quincena del mes de abril, que salió negativa en menos 0.35, fue un muy buen dato. Y esto trajo como consecuencia que la inflación acumulada últimos 12 meses se bajara del 5.04 a finales de marzo al 4.69 a mediados de abril. Yo creo que esto es algo importante y es algo que hay que destacar porque de alguna manera despresiona a Banco de México para tomar decisiones sobre la tasa de interés. Sin embargo, fuera de México, lo que es más importante hoy es cómo se sigue fortaleciendo el dólar contra todas las monedas. La tasa de interés de los bonos de 10 años de plazo siguió subiendo, llegó a la marca psicológica de los 3% y está arriba de ella, 3.02. Esto de repente atemoriza a los inversionistas que se tienen mucho miedo a las alzas en la tasa de interés. Desde mi perspectiva es algo normal que la tasa de interés suba, es más, lo que era anormal es que estuviera tan abajo. Sin embargo, bueno, pues esto ayuda a que el dólar incremente su valor y por supuesto tiene efectos negativos en el peso, que está cotizando a 19.02 por dólar. Esa es una cotización que no veíamos de prácticamente desde principio del año. O sea que eso es lo que tenemos. Los mercados quieren tener una apertura positiva. El Dow en los futuros ya está en forma positiva. Vamos a ver qué es lo que ocurre y realmente cuál es el impacto final del incremento en las tasas de interés en los Estados Unidos. Hay noticias buenas en el sentido de que aparentemente podríamos llegar a algún acuerdo a mediados de mayo en relación al Tratado de Libre Comercio, pero pues ahí estamos como el cuento de Caperucita y el lobo, que ahí viene, y la verdad es que este acuerdo que tanto hemos esperado no nos ha llegado hasta ahorita. Este sería mi comentario el día de hoy, mi querida Débora. Así es, gracias como siempre, don Manuel Somoza, muy buenos días. Buenos días. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 1100-1586 y vía Twitter @SiSomozaMusi.